Bienvenidos a una nueva edición de Voces que Hacen Eco. Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. La ruta cultural entrerriana nos llevó hasta la ciudad de San Benito. Allí conocimos a tres hermanas que bajo la pasión de su abuelo, ellas ya comienzan a subirse a los distintos escenarios. Esta es la historia de las hermanas Vince. Bien, nos encontramos con las hermanas Vince. Ellas se van a estar presentando. ¿Tu nombre? Hola, buenas noches. Nosotros somos las hermanas Vince. Mi nombre es Mayra. La chica del acordeón es Naila y la del teclado es Ariadna. Bueno, ya vemos quién es la que más habla, ¿no? Bueno, ¿por qué tres hermanas se dedicaron a la música? A ver, contame. Primero que nada, nos fue inculcando la música nuestro abuelo. Nosotras no sabíamos lo que era la parte del folclore. Y bueno, fuimos probando y nos fue gustando y bueno, ya empezamos con eso. ¿Y vos por qué la guitarra? Fue lo que más me llamó la atención a los 7 años. Mi papá tocaba la guitarra y yo lo veía tocando y me gustaba mucho y bueno, eso. ¿Y vos por qué el fuelle? Yo cuando era chiquita lo miraba a mi abuelo cómo tocaba el acordeón y me gustaba, me llamaba la atención y me preguntó si quería empezar y bueno. Me fue enseñando algunas cosas él, después me llevó a tomar clases con Candelaria Coronel y así fui aprendiendo un poco lo que es el acordeón. Bueno, Candelaria es la profe de ella, así que ya la vamos a entrevistar en cualquier momento, nos cruzamos un ratito. A ver, y bueno, ¿y el teclado? ¿Del abuelo no? ¿De mamá, de papá? Era del hermano de mi abuelo, que me lo regaló, me dijo que si yo quería aprender, que bueno, que era mío. Ellas dos arrancaron primero, empezaron tocando, armando algunos temas y bueno, después me sumé yo con el teclado. Bueno, ahora la escuchamos, a ver qué nos prepararon. Bueno, ¿qué era lo que escuchábamos? Estábamos haciendo un poco de foxtrot, se llama Amor en Budapest. Ustedes hacen varios estilos, ¿no? Sí, chamamé, foxtrot, pasodobles, chamarritas y así. Son bastante completas, entonces fueron llegando los primeros escenarios, ¿no? Hace poquito ya se empiezan a subir cada vez más a los escenarios. Sí, así es, vamos subiéndonos cada vez a diferentes escenarios. Y bueno, vamos viendo lo que es el tema de la música. Son lindas experiencias para nosotras. Pone la dama a un costado y te vas escobillando mientras la dama taquea y al paso va contestando. Zapatea dando vueltas, dale una hacia el revés para que todos comprendan cómo se baila el chamamé.
bailando y al compás. Dale una vuelta al revés, un corte hacia la derecha, así se baila el chamamé. Dale una vuelta ligero, que flame tu bombacha, que flame la pollera de la dama. Bueno, acaba de salir el primer CD, contame. Así es, estuvimos grabando junto a un estudio con los chicos de Guamá Producciones. Fue nuestro primer material discográfico, así que bueno, estamos muy contentas con ellos por toda la ayuda. Sobre todo con nuestra profesora, que estuvo alentándonos todo el tiempo, tuvo mucho que ver, digamos, en el CD. Eligieron 12 canciones, ¿por qué estas 12? Así es, muchas de ellas son de las primeras que comenzamos a aprender, digamos, con las que más la gente nos conoce. Y hay un tema, el tema 12, Recordando Colonial Do, que es un tema interpretado por mi abuelo, fue hecho por él. Y bueno, teníamos ganas de mostrar un poquito de lo que fue eso. Bueno, yo les agradezco muchísimo y bueno, cerramos con la última canción, que es lo que vamos a escuchar. Bueno, vamos a hacer un chamamé llamado Don Gualberto. Seguimos en la ciudad de San Benito. Nos encontramos con el ballet local Presagios de mi Tierra, que llevan años representándonos en la provincia de Entre Ríos, con un grupo numeroso entre chicos y grandes. Y esto es lo que nos mostraron. Thank you.
Bueno, nos encontramos con el ballet de Presagios de mi tierra, con la directora Natividad Aldana. Bueno, muchas gracias por recibirnos aquí en San Benito. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? La verdad, un placer poder ser parte de su programa. Y bueno, acá estamos con algunos de los representantes de lo que es el ballet Presagios de mi tierra. Bueno, presentámelos. Bien, Ian y Justina, que son del grupo infantil, y Tamara y Ezequiel, que pertenecen al grupo mayor. Bueno, ¿desde cuándo con el ballet? Bueno, Presagios de mi tierra arranca allá por el 2009, este año cumplimos ya los 12 años acá en San Benito. Empezó siendo un taller en una academia de guitarra y bueno, después empezó a tener vuelo propio y bueno, hace 12 años que estamos representando a San Benito en diferentes lugares, dentro y fuera de la provincia. Me decís que ellos son algunos de los integrantes, ¿cuántos son en total hoy? Bueno, ahora con todo este año estamos cerca de los 60 integrantes, ¿sí? Que están divididos en diferentes grupos respetando los protocolos vigentes. Tenemos infantiles a partir de los 4 años y no tenemos límite de edad porque no voy a decir la edad de mis chicos más grandes. Tenemos grupo infantil, juvenil, mayor y adultos. ¿Preparan show para peñas, para distintos escenarios? Sí, bueno, el año pasado estuvieron participando Ian con su mamá, Adriana, también bailarina y profe actual de uno de los grupos dentro del ballet, en un certamen nacional, ¿sí?, que se organizaba en Tucumán, y salieron ganadores en la pareja maternal-paternal, que es donde baila la mamá con su hijo o el papá con su hija. Así que tenemos unos campeones nacionales en pareja maternal-paternal. Y después sí, hemos estado participando en algunas cuestiones desde la virtualidad y ahora, bueno, están armando dentro del grupo algo que va a salir próximamente porque el 16 de abril es nuestro aniversario, así que vamos a publicar algo y bueno, cuando empiezan las peñas, ahí estaremos. ¿Las danzas que interpretan son variadas? ¿Tienen algún estilo en particular? Hacemos de todas las regiones, ¿sí? También los chicos tienen incursión en lo que es el malambo, pero por ahí tratamos de difundir lo que son las danzas del litoral, las danzas de nuestra provincia. Tanguito montielero, chamarrita, bueno, chamamé, rajido doble, valseado, yotis, ¿sí? Todo eso. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. 3, 2, 1. Campo afuera, campo de la ruina, rumba la he de encontrar, linda su banda de pecar, la doña Dominga, la chacarera. Cama pito de un calabí, por ser montaraza, un tizón, helenita mansa, la aroma va. Hacia los montes subió la luna para alumbrarla. Como nube en el aire quedó el polvadero, reco de luna, la chacarera. A doña Dominga, todas las flores que hay se la envidian. Se la envidian porque no hay por lo más hermoso que es su vergar. Y no sé qué sepa regalar por el aire que tiene su buen sarapear. Y la niña quisiera bailar como lo hace ella. La trenza al viento y una manito en la cadera. Suena el ojo Sayaki, de que no más. Como nube en el aire quedó el polvadero, el poderoso.
Para continuar, queremos presentar la música de Marcos y María. Ellos van juntos por la vida en búsqueda de escenarios y peña que consagren su música. Trasnochando por las lomadas, cuchilla grande y la de Montiel, allá va mi luna entrerriana, con el paisaje sobre la piel. Entre ríos tiene una luna, que por las noches sale a buscar al silencio de las lagunas, para abrazarse con el juncal. Su rayo, hilo de plata, a veces vienta de navegar, enredado sobre las aguas, va convertido en camalotal. Lunita de miel, magnolia y jazmín, por el Uruguay me voy junto a ti. Al Guayquiraró y al Gualeguaychú, lunita entrerriana, te quiero cantar. Confidente lunita mía, ruborizada te vi pasar, una vez que me sorprendiste junto a mi amada en la soledad. Yo te vi en Paraná y Diamante, de Feliciano hasta Gualeguay, en Colón, Concepción y Crespo, La Paz, Concordia y en Nogoyá. Por fin te encontré en Victoria, y desde entonces con mi canción, hoy te llevo dentro del alma, con mi guitarra en el corazón. Lunita de miel, magnolia y jazmín, por el Uruguay me voy junto a ti. Al Guayquiraró y al Gualeguaychú, lunita entrerriana, te quiero cantar. Vamos con una chamarrita del gran Víctor Velázquez, de la costa. En las costas entrerrianas el arroyo se perfuma con un cantar de calandrias y los rayos de la luna. Acaricia, el ceibo le da su flor, y yo le canto esta copla llena de luz y de amor. Ranchito de barro y paja junto al río Gualeguay, centinela en la barranca con brazos de Ñandubay. Chamarrita de la costa, como el camachuí, tristona como el silbido que da en la tarde el crespín. Tristona como el silbido que da en la tarde el crespín. Saliendo de Altamirano con rumbo pa' Villaguay, cantaba la chamarrita Alejo y Pedro Garay. Cuando suena una guitarra en el abra del Chajá, se encienden los corazones en un canto de amistad. Allá voy mi pago viejo, guitarra, poncho y canción, para cantar con el alma al calor de tu fogón. Bueno. Chamarrita de la costa, dulce como el camachuí, tristona como el silbido que da en la tarde el crespín. Tristona como el silbido que da en la tarde el crespín.
Para finalizar esta edición y agradeciendo su compañía e invitándolos a que nos puedan visitar a través de nuestras redes sociales, nos vamos a despedir con Eduardo Olmedo. Él es un joven de la ciudad de San Benito, en búsqueda de esa gloria que tanto quieren los artistas. Aquí nos cuenta su historia y nos presenta su primer material. Continuamos en Voces que hacen eco en el Nido de San Benito, aquí con un artista local, con Eduardo Olmedo. Bueno, Eduardo, gracias por acercarte hasta aquí, hasta este lugar y compartir con nosotros esta noche con Voces que hacen eco. ¿Cómo estás? Todo bien, muy contento de poder estar nuevamente haciendo una entrevista, ¿no? Y empezar otra vez de a poquito el ruedo. Bueno, lo que uno siempre pregunta es, ¿desde cuándo con la música? No sé si arrancaste primero a cantar o primero a tocar, ¿cómo fue la historia? Y no, empecé primero con la guitarra. Y bueno, después fue el tema de que tenía que cantar para hacer los temas y me obligaron básicamente a cantar. Yo no quería cantar porque no me sentía seguro, pero bueno, fue empezar y dije, bueno, me parece, hoy en día se me da mejor cantar que tocar la guitarra, así que fue bueno eso. ¿Y la música por qué te llega? ¿Por dónde llega? Y la música, mirá, es por parte de mi mamá y mi papá. Siempre de chiquito se escuchaba folclore en casa, así que era ir de peña en peña. Mi mamá escuchaba por ahí más lo romántico con el tema de Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, venía más por ese lado, y mi viejo más con los chalchaleros, los cuatro de Córdoba. Entonces, de ahí salió esta fusión, que es por ahí, yo hago un folclore más romántico, si se quiere decir, ¿no? Un poco más, hago baladas y eso. ¿Y qué es lo que te gusta más? Me parece que las baladas, ¿no? Sí, la balada, me tira un poco más la balada. Me gusta el folclore, pero por eso te digo, lo adapto un poco más a mi estilo, así que... Pero sí, hoy en día estoy más con el tema de las baladas. ¿Querés que arranquemos con algo? A ver qué es lo primero que querés compartir con nosotros. Y bueno, mira, hoy elegí dos temas para hoy, que son dos temas muy significativos. Después, si querés, después te cuento un poquito. Contame primero del primero. ¿Te cuento el primero? Bueno, es una zamba. De paso, decir que hoy es el Día Nacional de la Zamba, así que... Es la zamba de Alberdi, que es un tema que cantaba siempre mi papá. Mi papá falleció cuando yo tenía 8 años, así que es un tema que a mí me llega y me gusta y él lo cantaba seguido, así que bueno, voy a interpretar un poquito eso. Canto una serenata, a orillas del río se escucha mi voz, rumores de gracia, poblar en la casa, se prende y se apaga la luz, un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita en la plaza Colón. Como aquella luna que vino del baile y su escalón de seda dejó en su balcón. Como aquella luna que vino del baile y su escalón de seda dejó en su balcón. De Alberdi esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Referentes, te veo muy cerca de artistas nacionales. Luciano Pereyra, ¿puede sí, ser? Sí, no, bueno, sí, tenemos de 25 personas, 30 me dicen eso. Sí, tengo, lo que pasa es que tengo un matiz parecido a lo que es Luciano Pereyra. Tengo una cosa rara con eso porque, o sea, no sé si mi referente, pero siempre escuché y me gusta mucho lo que hace Luciano Pereyra, pero también dio la casualidad de que tengo una voz parecida, ¿no? Porque siempre cuento lo mismo, vos podés ser fan de alguien, pero cuando cantás no sos parecido, ¿entendés? O sea, acá se dio justo, qué sé yo, bueno, quedó. Contame de lo que tengo aquí en las manos, que es Sueño de Amor, este CD. Sí, bueno, es mi primer hijo, como digo yo. Es un disco que salió a mediados, finales del 2019, y en enero del año pasado, 2020, pudimos hacer una gira por todo lo que es Cosquín, Santa María de Punilla, presentando el disco a través de la discográfica que salió, a través de la discográfica Utopía. Es un disco que está en la gran mayoría de las disquerías del país, es un disco que salió a nivel nacional,
En Paraná, por ejemplo, se consiguen disquerías Breyer. Así que muy contento, la verdad que muy contento. Fueron aproximadamente 2 años de trabajo y cuando lo tuve en las manos, esa emoción, ¿no?, de poder tener el disco. ¿Pudiste lograr lo que estuviste buscando en esos 2 años en el disco? Yo creo que en ese momento sí. Hoy en día lo escucho por ahí y haría muchas cosas diferentes. Aparte soy por ahí muy autoexigente conmigo mismo, así que cambiaría varias cosas, pero estoy feliz y contento, la verdad, con el resultado. Lo único que fue un poco ahí que justo nos agarró el tema de la pandemia, ¿viste? Y no pudimos seguir con la gira, pero bueno, todo pasa por algo, así que tranqui. Sos muy joven y seguramente tenés todo lo que es la movida de las redes sociales y la difusión, así que te vemos muy activo. Seguro que te va a ir muy bien con eso, ¿no? Que hoy se vende mucho por ahí, ¿no? Así que, bueno, y me decías que tenías un segundo tema para nosotros, sí. Para ir cerrando, contame qué es. Bueno, este tema es no sé bien el ritmo, porque no voy a mandar fruta por decir, ¿no? Pero se llama Anoche no dormí, que es un tema que cantaba siempre mi abuelo, que lo perdí hace 2 añitos más o menos. Así que, bueno, es otro tema que siempre son temas que a mí me motiva lo que canto. Así que voy a compartir con ustedes también un poco. La tarde se fue dejando, me quedé con tu partida, con los ojos empapados de llorar tu despedida. Cuando se quiebran los sueños como un cristal entre las manos, son profundas las heridas que de amor nos van matando. La noche no dormí cuando apagué las luces de tus ojos, y fue cuando sentí toda la luz del sol dentro de mí. La noche no dormí, tus besos me estuvieron desvelando. Anoche fui feliz.